Hola, buenas tardes. Otra semanita más, otra semana después del último plato que hicimos. Estamos aquí en la taberna Ciudad de Platero, de María Auxiliadora, para ofrecerles pues otra de nuestras recetitas, o una poquita de recetas de nuestra cosecha propia, ¿eh? De lo que nos inspira nuestros proveedores, ¿no? Y vamos a hacer un plato muy simple y muy saludable, muy bueno para el colesterol y para la dieta y para todo. Es un plato que me comentó ayer mi amigo Ángel, un amigo que es mío, que es Ángel, que le encanta la copla, y dice, Manolo, pues he hecho yo una caballa en cebolla, de una manera muy fácil que me ha quedado muy rica. Digo, ¿por qué no la haces para la televisión cuando la grabes? Digo, mira, pues como grabo mañana, por hoy, pues la voy a hacer. Y este muchacho Ángel, que es muy aficionado a la copla, ¿no? Entonces esta mañana me he ido a la Plaza del Marrubiano, como siempre compramos el pescado aquí en la Plaza del Marrubiano, en la Plaza La Mosca, que la llamamos la gente del barrio, aquí en la zona de Viñuela, centro comercial abierto de la Viñuela. Me he ido y me he quedado de la sorpresa. Yo sabía que venía aquí un chico que cantaba, que era Fran Contreras. Pero claro, aquí cantaba, yo lo oía que cantaba muy bien, ¿sabes? Pero paseando esta mañana por la plaza, a La Mosca, viendo la puesta de pescadería, digo, leche, Fran, ¿tú que vendes pescado también? Y es que resulta que es pescadero de aquí de La Mosca, que también nos vende este pescado tan maravilloso que he comprado. Le hemos comprado esta caballa, tan rica. Le hemos comprado este salmón y unos calamaritos. Y hoy vamos a hacer la caballa, Y como ustedes saben, nosotros grabamos hoy y grabamos para otra semana, pues después vamos a hacer el salmón este, bueno, vamos a hacerlo a la plancha, pero cubierto con los calamaritos estos, salteados al ajillo, que va a quedar muy bueno para acompañar el salmón. Eso lo vamos a grabar y lo pondremos la semana que viene. Y qué casualidad que en mi casa pues tenemos un disco suyo, Fran Contreras, que también vende su disco. Yo la verdad que no le he preguntado si en la pescadería vende también su disco, pero seguro que sí. Esto se lo hemos comprado aquí, unos viernes de los que ha actuado aquí en la copla. Saben ustedes que todos los viernes tenemos copla. Y mi mujer pues le compró un disco que casi todos los días está puesto en la casa, ¿no? Hoy no, porque me lo he bajado el disco, Pero que si tiene usted interés en la copla, pues este chaval es un fenómeno, ¿no? Bueno, este chaval y todos los que pasan por aquí, por María de Mar, Marto, Fran, muchas chicas, muchos chicos que pasan por aquí, son magníficos, Compra usted su disco y disfruta un poco de nuestra música, Bueno, voy a guardar y vamos a lo que nos lleva a nosotros, que es a guisar. Ahora después pondremos un poquito esto de fondo, ¿vale? Venga. Ay, enhorabuena a Fran, porque es un artistazo. Bueno, pues nosotros la caballa yo le he cogido, le he cortado la cabeza y la colita, La he limpiado por dentro, le he sacado por aquí las vísceras, Por aquí le he sacado las vísceras que tiene, el hígadito, La he lavado bien para que no desangre mucho, la he lavado bastante con agua fresca y la hemos colocado aquí en esta olla a cocer. Yo ya he adelantado un poquito y la hemos tenido 15 minutos cociendo, porque yo la toco y veo que ya la carne como que se le separa. Se le rompe, pues en 15 minutos le he estado 5 minutos por una parte y le he dado vuelta y le he dado 10 por otra, pero a fuego muy lentito, porque esto le pasa el calor pronto y enseguida está, ¿ven? Así que ahora la saco, ahí la saco, vean ustedes que tiene la raspa, la tiene ya despegada de la carne para después limpiarla de la manera que me ha dicho mi amigo Ángel, claro, Entonces la he reservado que se enfríe un poquito para poderla tocar, y mientras pues yo voy a tapar esto, lo quito de aquí, y mientras pues en esta sartén vamos a ponerle un poquito de aceite y vamos a hacer el encebollado muy simple, ajito, cebolla, aceite de oliva virgen extra por supuesto y limón, nada más, A mí me parece estupendo, yo a lo mejor le agrego un poquito más con su permiso, a lo mejor un poquito de vino, ya veremos cómo queda el caramelizado de la cebolla, Así que voy a coger aceite, voy a coger la botella chica esta de mi amigo Antonio Caño, aunque tenemos también este de Moreno, pero voy a coger este, que nos ha regalado de la cosecha de Antonio Caño. Antonio Caño tiene una agencia de viajes, si quiere usted un crucero, Antonio Caño, lo busca en internet, Antonio Caño.
Tiene una agencia de viajes, además de ser presidente de la agencia de viajes. Y él le abrió un crucero por menos de 200 euros por persona, nos han ofrecido, una maravilla. Si no se marea en el barco. Bueno, pues, y ahí encendiendo el aceite para que se vaya calentando para nuestro encebollado. Y vamos a ponerle, vamos a pelarle unos 3 ajitos de Montalbán. Un ajito de estos buenos, de Montalbán. Son los mejores ajos del mundo. La campiña cordobesa. Ahí está, lo vamos pelando. Yo creo que con 3 ajitos va a ser suficiente. Y una cebolla bien hermosa. Una cebolla, también viene de otras campiñas, claro. Bien, vamos a reservar aquí estos ajitos, que lo usaremos después para el calamar, con un poquito de perejil. Bueno, pues el ajo lo vamos a cortar en laminita, no lo vamos a picar demasiado, así, en laminita. Y directamente lo vamos a poner en la sartén mientras se calienta el ajo. Y así lo vamos vigilando, si el aceite se nos pone demasiado caliente, que no queremos eso, sino que vaya dorando ahí, de una forma, ahí despacito, ¿bien? La cebolla, vamos a pelarla, le voy a quitar un poquito aquí del culillo. Un poquito para aquí, un poquito aquí, ya con este cuchillo mejor, un poquito más grandecito, porque la cebolla es bien grandecita. Le quitamos la piel, vamos a quitarle también la segunda capa porque queremos que nos quede la cebolla muy tierna. Echamos aquí mejor a la basura y esta también. Le hemos quitado un par de capitas, perdiciamos una, pero se nos queda para que no se quede más tiernita la cebolla. La cebolla de esta fresquita que nos abrigua nuestro frutero del barrio. Hay que comprar en el barrio, Así es del barrio. El carnicero, el charcutero del barrio y el pescadero, pues viene aquí a tomarse la cervecita. A mí se me rompe la vajilla, desfrega vuestro vaso y llamo al vecino que es mecánico de la vajilla y así esto es una cadena y entre todo el barrio pues vivimos. Que se vuelve más fresca, más buena, Ahí, cortamos finita, así. Bastante cebolla porque cebolla, me he hecho bastante cebolla, mucha cebollita. Me he dicho 2 cebollitas, pero como la cebolla esta es muy buena porque me está haciendo llorar, esta cebolla es estupenda. Me dio un par de cebollitas, pero como esta es muy hermosa, yo creo que con esta cebolla va bastante bien. Bueno, que me huele el aceite este del año de Antonio Caño. Muy bien. Si nos organizamos entre todos un crucero y nos vamos todos una semana. De alguna forma nos volvemos. Bueno, pues ya te está dorando el ajo, que esté así doradito. Un poquito más, lo vamos a dejar un poquito más, que nos gusta que esté doradito, que tenga su color natural, para que después no sepa crudo, ¿vale? Mientras voy a quitar esto. El zumo, después lo cortaremos y le echaremos el zumo con la caballa. Y les tengo que decir que he metido un medio minutillo menos, 20 segundos, los limones en el microondas, para que me saquen un poquito mejor el jugo ahora después. 20 segundos en el microondas, para que nos saque el jugo más cantidad. Bueno, la cebolla, ya ve ustedes que está el ajo como nos gusta a nosotros, doradito. Pues ahora la cebollita. Ahí, le voy a dar una vueltecita. Ahí, fenómeno. Vamos a dar aquí un menudito así. Le vamos a poner un poquito de sal para que sude. Ahí, para que sude, la sal deshidrata, le saca los jugos y va a empezar a sudar y se recuece muy despacito. Y con vuestro permiso voy a por la tapadera y la tapamos. Y ahí la meneamos de vez en cuando y muy despacito va a ir pochando. Bueno, pues sí que es buena la cebolla, no he puesto los ojos limpios. Me ha dejado los ojos limpios, vamos, las lagrimitas.
Bueno, pues vamos a ver si en la caballa no nos quemamos mucho, si está fría, y la vamos a limpiar. Le vamos a quitar un poquito la piel, que le sale con nada. Vale, tiene una piel muy deblita, esto se come, no pasa nada. Tiene la piel muy deblita. Le vamos a abrir aquí. Aquí, por la raspa, un poquito. Ahí. Con los 15 minutillos que le hemos dado. Ahí. Así. Bien, le quitamos la agalla. Y vamos a ver. Casi mejor me la voy a poner en un platito para trabajarla mejor, porque me cuesta trabajo meter la codera aquí en este, aquí. Ahora sí. Aquí, la sacamos aquí. Vamos a ver cómo está de despegar, de hecho, o de cruda. Bueno, yo creo que está bastante bien. Bueno, ahí. Bueno, yo creo que está magnífica. Bien, ahí. Esto está magnífico. Le quitamos de aquí. Bien. Y esto, pues, al contrario. Quitamos aquí, como la piel se la ha ido prácticamente en la cocción, pues le quitamos la raspa así, que sale muy bien. Ahora, al contrario, si me van a ver ustedes, así, porque aquí tiene una espina atrás, la espina esta se la quitamos, esta hilera de espina que tiene aquí, se la quitamos así, con ayuda de la puntilla, de un cuchillito. La guapa la tiene muy chiquitilla, se la podemos aprovechar, pero la tiene demasiado pequeña. Ángel me dijo que le salió una hueva magnífica y la ha aliñado. Supongo que la ha aliñado así como una especie de vinagreta. Bien, pues nosotros vamos a hacerlo tan pequeña. Bien, aquí le hemos quitado la raspa. Piel, pues creo que no va a tener mucha. Un poquito, se la quitamos así, la poca que tiene. Pero la piel no es mala, no es desagradable de comer. Lo que sea desagradable es esta espina que tenemos aquí, que se la vamos a quitar. Yo tengo aquí unas pinzas que uso, son unas pinzas de botiquín, normal y corriente, la que tenemos. Bueno, primero voy a darle una vueltecita a la cebolla, no se nos vaya a quemar demasiado por abajo y se nos quede una vueltecita así o así, así despacito. Ahí, poquito a poco. Y yo tengo estas pinzas de botiquín, pero vamos, que puede ser con las manos así o con una pinza higiénica que tengo ustedes. A ver si la quitamos así. Le quitamos todas las espinas porque es muy desagradable después de que no encontremos una espina. Esto tiene una característica de espina aquí y otra que no sale aquí de arriba. Es muy fácil encontrarla. Nosotros vamos echando de aquí para acá. Cuando se nos enganche la primera, de ahí para adelante hay una poquita. Aquí en medio. Bien. Aquí, cada señal que se nos ve así oscurita tiene una, de aquí para acá, ahí junta, sale una y la otra, aquí, una y la otra, la tienen las dos casi juntas, sale una de abajo, que es esta, y otra de arriba, bien, vamos a comprobar que no tenga, hombre, de todos modos después cuidadito al comerla. Esto, un poquito de paciencia. Aquí nos da que tiene otra, parece. Nosotros vamos a probar que no tenga ninguna, Bien, pues esta parte ya está y vamos a la otra. Estamos desde la primera. Con el tacto de la pinza nos da donde tiene y donde no tiene. Ahí. Bien, ahora vamos a la... Esas son las horizontales, ahora vamos a las verticales, las que están de pie aquí. Una a una la vamos quitando, hasta que llevamos como aproximadamente media caballa, ya no tiene. Ahí. Ahí. Aquí. Pues yo creo que aquí ya tiene otra, finita. Otra finita. Una muy finita que tiene por aquí. Se nota por el tacto. No, estas ya no hacen daño. Bien, otra. Aquí por el medio.
Yo creo que ya está. Y esta, voy a comprobar que se la hayamos quitado toda. Esta, fenómeno. Bueno, no ha quedado muy fea del todo. Yo creo que está bien. Muy bien. Bueno, pues esto para la basura. Y vamos a poner esta caballita aquí, que no se nos enfríe mucho. Encima de la ollita ahí, para no tener que calentarla después, para ponerla encima del encebollado con el limón, que el limón lo lleva tal cual natural. Lo que sí vamos a hacer, vamos a comprobar cómo va la cebollita. Ya, va bien, despacita, despacito, sin prisa. Le pensaba poner, creo yo que le podemos poner, aquí ya le hemos echado una hojita de laurel, pero yo creo que le podemos poner aquí otra hojita de laurel, ¿verdad? Y unos granitos así de pimienta, pimienta negra machacada, unos 5 granitos, 4 o 5 granitos de pimienta, se lo vamos a poner. Y como nosotros parece que sin vino aquí en la taberna no andamos, le vamos a poner, que Ángel no me dijo de ponerle, pero yo se lo voy a poner, media cupita nada más, ¿sí? De vino fino, no oloroso, vino fino, para que tenga el sabor más suave, para no matarle mucho el sabor, La tapamos y nosotros vamos a quedar aquí un ratito hasta que esto se quede un poquito así, bien pochadito, Mientras pues vamos a tomar un vasito de agua, refresquito a la nevera, venga. Bueno, venga, ya estamos manchando la cocina de los amigos de la gubia, de los carpinteros. Voy a limpiarla bien. Que si vienen, que no nos riña, que se la mantenemos muy mal, la cocina que nos regalaron. Bien, pues esto ya está prácticamente listo. La cebolla la tenemos caramelizada. Pero mi amigo Ángel no me lo había dicho, pero yo creo, mira qué color más bonito, se le ha quedado. Mi amigo Ángel no me lo había dicho, pero yo creo que esto le podemos poner un poquito de algo más, un poquito de pimiento. Ya este piquillo, que tiene aquí una latilla de pimiento del piquillo, yo creo que se lo vamos a aprovechar y se lo vamos a poner. Se quita esto de por aquí. Y vamos a poner la cebollita aquí, ahí, me la vamos a tocar. Vamos a aprovechar aquí, vamos a echarle una gotita de aceite de este del año, de Antonio Caño, de aquí, pareado que hemos formado. Bueno, vamos a dorar un poquito los pimientos del piquillo, tenemos ahí una latita, la vamos a gastar y nos va a servir de guarnición para esto, para estas caballas. O sea que voy de colesterol 0, 2, 4, 6, 7. No es par, Rafa, son 7. 4 para mí y 3 para ti. Has salido perdiendo. Voy a repartir yo y el que reparte, reparte, se lleva la mejor parte. Bueno, le vamos a poner un poquito de sal. Bien, también dijimos que le poníamos sal al agua de las que cose las caballas y un poquito también de la sal y un poquito de laurel. Le ponemos también. Damos la tapadera y vamos a colocar ya la caballa, a ver por qué parte está más bonita, para ponerla. Uy, está bien calentita. Bueno, la vamos a poner aquí misma, va a quedar muy bien. Ya le hemos quitado todas las raspitas y esta la colocamos aquí, todavía está esto bien calentito. Hombre, Ángel estará viendo este programa, seguro que, porque los ve todos. Esperemos que me diga, Manolo, ha estado bien y no me riña después. Que me diga, la ha hecho regular. Hombre, le vamos a poner, como dijimos, ponemos por aquí esto que no se me enfríe, el limón. Como he dicho, 20 segundos, 20 segunditos, limpiamos el cuchillo que no se quede con el filo, el ácido se come el cuchillo, el filo de los cuchillos, ahora lo lavaremos bien. Hemos dicho que lo hemos metido 20 segundos en el microondas para que nos suelte un poquito más de jugo. Quitamos la pipa, que después es muy desagradable de comer. Se lo vamos a poner a limón, así, a la caballa, crudo, con mucho limón. Dice, el ácido ese que le va muy bien, el jugo de dos limones. Bueno, pues yo le voy a hacer caso. Bien, aprovechamos. Que le he visto aquí otra espinita, se la quitamos. Le revisamos si tiene alguna más, que es muy desagradable después una espina en la boca. Bien, seguimos con el limón. Ahí, con mucho limón, medio. Yo le he echado el jugo de los dos limones. Dice que es la gracia, el dulce de la cebolla con el ácido de
el ácido de limón y lo bonito de la caballa. Lo bonito de la caballa es el omega 3, que nos va a cuidar el colesterol. Ahí, con mucho limón, en crudo, en frío, una vueltecita, los pimientos, el piquillo, doradito, vamos a dejar ahí que dore un poquito, vamos a dejar que dure un poquito más, que se lo pongan doradito, que no estén crudos, aunque están en lata, están confitados ya en su lata, los cuecen en su lata, pero bueno, lo vamos a dejar descansar 3 minutitos más, mientras nosotros le damos la vuelta y hacemos esto un poquito más, Bueno, por Rafa, esto ya está listo. Cuidado esto, vamos a ir poniéndole, ya lo apagamos, que no queremos más fuego. Vamos a poner un poquito así más de sal. Tú probas un piquillo y está un pelín sosito, pica un poquito, un pico muy agradable. Así le vamos a poner nosotros nuestro pimiento piquillo asado. Ahí hemos dicho que 4 para mí. ¿Y 3 para ti, no, Rafa? No, bueno, sí, dice que Rafa. No, vamos a hacer justo y no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer más legal. Vamos a hacer 3 para cada uno y después vamos a cortar así. Y vamos a poner así para comernos 2 después. Un poquito aquí. 2 tiritas de estas. O 3 para cada uno. Así no nos peleamos. Hombre, nosotros no nos vamos a pelear de todos modos, menos por un pimiento, ni por un tomate, ni por una libra de chocolate, ¿no, Rafa? Un poquito de perejil. Uy, ahí, el rosito, perejil. Y claro, un poquito de aceite de oliva virgen extra, de este bueno. O de musa. Ahí está, mira. Uf, qué maravilla. Y después vamos a hacer sopita la salsa, Bueno, Aje, espero que no me riñas por haberte cambiado la receta un poco. Ya tú verás, Venga, familia, pues con mucho gusto esperamos por aquí, por la taberna, los viernes con la copla y los demás días, pues, a comer. Buenas tardes y gracias. Bueno, pues nada, aquí estamos limpiando nuestros calamaritos, que hemos dicho que hemos comprado a nuestro amigo Antonio, a Fran Contreras. Estaba yo pensando en Antonio, que dice los carpinteros entrar. Hombre, pasad que van a conocer aquí el público. ¿Quiénes son los de la Gubia? Hombre, mis carpinteros preferidos. Bueno, hombre, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Me alegro. ¿Qué pasa? Nada, aquí pues mira, me están haciendo un trabajito aquí que yo creo que va bien, ¿no? Yo creo que se estará terminado ya mismo, ¿no? Va fenómeno, tranquilo que ya uno lo tienes montado. Bien, me están haciendo unos muebles divinos para ir para poner los cubiertos, para poner la botella, unos botelleros, Y creo que terminen más que bien por mí, por ellos, que tienen ya mucha cola de clientes esperándolos para que funcionen bien, Para ellos no hay crisis este año, no sé qué pasa, que cómo lo están haciendo, será que lo hacen muy bien, que no hay crisis para ellos, así como funciona, bien, muy formales, pues venga, pues a terminar los cajoncitos y yo a terminar mi plato. Y te damos con tu cocina. Venga, todo va bien, ¿no? Fenómeno. Venga, pues gracias. Venga luego. Bueno, pues nada, ya se me han ido los carpinteros, me han dejado contento, va el trabajo fantástico. O sea, la gente formada que funciona, La gente formada y la gente que lo hace bien, ya sea un carpintero, ya sea un coplero, como lo decimos nosotros, ¿no? No sé si le molesta a ellos decirlo coplero. Un cantado de copla, ¿no? Aquí viene muy bueno, viene el Antonio. O sea, yo con Antonio lo voy a bautizar 10 veces, el hombre este. A Fran Contreras, María José, María del Mar, Marto. Muchas chicas que cantan muy bien, que vienen por aquí por la copla. Bueno, estamos limpiando aquí los calamares, estos que nos ha dejado, que nos ha vendido Fran, aquí en la Plaza de la Mosca, como ya os dije. Y vamos a hacer un salmón salteadito. Le vamos a poner aquí una vueltecita más, le quitamos la vaina interior al calamar, bien, y el tercero limpio, un poquito de agua, aquí, agüita, ahí, y 3 calamaritos,
vamos a encender el fuego, este, y un poquito de aceite de musa, bueno, de musa o de Antonio Caño, a ponerle. Nos han regalado también un aceite muy bueno de la denominación de origen de Montoro, que lleva poquito tiempo, no es muy antigua, pero tiene un aceite estupendo. Y ya pues de camino, enhorabuena a la gente de Priego y a su denominación de origen, porque los chinos han denominado el aceite de oliva de Priego como producto protegido. Yo no sé si eso es muy bueno o muy malo, es muy bueno para ellos, para Priego, pero yo no sé si después nos van a subir nosotros el aceite, mucho, yo creo que no. Pero son gente muy, muy maja, Bueno, pues este plato va a ser muy simple, ni lo he presentado. Vamos a hacer un salmón a la plancha, a la sartén, ahí, doradito nada más, con doradito con aceite de oliva y un poquito de sal, nada más. Y después le vamos a poner por encima unos calamares al ajillo, que vamos a hacer salteadito, un poquito de ajo, un poquito de perejil y un poquito de vino, nada más, salteadito, y se lo vamos a poner encima del salmón. Al salmón le quitaremos la piel y la espina para que sea pincha y comer nada más, Y verdura creo que no la vamos a poner, Verdura, si acaso, una ensaladita nos comeremos unos pajollitos para acompañarla, Venga, pues ya calentando esto, voy a ir picando los calamares finitos. Sí, lo voy a cortar muy finito, así, porque queremos que, no, que se haga muy rápido, Entonces, cuanto menos frente la abramos, mejor. Ahí, finito, finito, una rodaja muy finita, para saltearlos con el ajito y el perejil y el vino. Así. Esto, una guindillita no le vendría mal. Bien, así. Lo vamos a picar todo mucho picadito, todo muy picadito, muy picadito. En rodajitas, que se vean después muy bonitas, así. Así. Bien. Aquí está, bien, bueno. Bueno, pues mientras esto se calienta un poquito, voy a cerrar la puerta que me hace mucho ruido, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya está puesto caliente nuestro aceite. Le vamos a poner el salmoncito. Vamos a ponerle esta piececita tan rica. Ahí. Esta piececita. Ahí. La vamos a tapar. La tapamos para que no nos salte mucho. La sal la vamos a poner ahora después, un poquito de sal, cuando le demos la primera vuelta le pondremos la sal. De momento lo dejamos aquí. Y mientras, pues vamos encendiendo el otro fuego. Bueno, está aquí. Este fuego de encender es más cómodo. Me lo han hecho los chicos de la gubia, los carpinteros, que me han regalado la cocina de él. Ya está encendido. Ya, como no fumamos, no tenemos mechero. No fumamos aquí dentro ni fuera, fumamos. Ni dentro ni fuera. Ya en el patio, ahora cuando abramos, sí se puede fumar. En el patio sí nos dejan. De momento, no sabemos ya mañana, no sabemos hoy, si nos dejan. Bueno, pues nada, para los calamaritos salteados, un poquito de aceite, de oliva, bien extra, como hemos dicho, muy rico. Ahí, vamos a poner el aceite fuertecito con los ajos, con bastante ajo. Bastante ajo, porque es al ajillo. Ahí, al ajillo. Muy bien. Nuestro salmón va divino. Esto en 5 minutos por un lado, 5 minutos por otro, está listo. No vamos a tardar más. Me voy a dejar esta tapa de la preparar por si me saltan los calamares, defenderme aquí a mano. Y posiblemente me haga falta. Igual que esta, ¿ves? Salta un poquito. O sea, normal que suelta un poquito de agua y salta un poquito, por eso le hemos puesto la tapadera. Bien, esto lo quitamos por aquí, que esté un poquito más limpito. Bueno, pues sí que se ha puesto saborío el salmón este, Pero más que no ha pillado dirección, sino nos pone. Bien. Bueno, pues ahí lo dejamos. Con mucho ajito, porque esto es la gracia, va a ser la gracia del plato, mucho, mucho ajito. Bien. Vamos a limpiar un poquito este cuchillo. Papelito. Se queda limpito. Bien, y ahora ya mismo le vamos a estar dando vuelta al salmón.
Bien. Voy a dejar aquí un momento el salmón. Lo retiro un poquito a la tabla. Lo retiro un poquito porque si no me va a saltar mucho. Voy a dejar aquí un minuto que repose. Antes de dar la vuelta, va a ser que me va a quedar de la vuelta, nos pegue un... Bien. Y esto, muy... Eso, muy calentito y lo hago muy doradito. Muy calentito y muy doradito, bien. Yo creo que ya si nos deja el salmón que le damos vuelta. De todos modos, nos vamos a andar con cuidado. Nos andamos con cuidado, que no nos vaya a saltar, bien. Ahí, divino, qué bueno. Qué buena cara que tiene. Nos tapamos rápidamente. Mira, qué cara más rica. Perfecto. Y ahora, pues nada, esto que está perfecto, los calamares... a la sartén, lo echamos rápidamente también, y ahora en caso de que no piense a saltar, ahí, si no empiezan a saltar, pues le pondremos la tapadera, si se portan mal los tapamos, si no saltan pues los dejamos ahí, pero yo creo que van a saltar, ahí al ajillo. Eso enseguida están hechos, es un plato que se hace muy rápido, bien, se hace rapidísimo. La tabla me la quito, aquí, ven, ya, ya sabía yo que no nos podíamos despistar un poco porque no iban a saltar. Bien, seguimos con ello, vamos a echar sal, un poquito de sal, y ahora un poquito de sal a salmón, ahí, ahora con la sal salta más todavía, porque suelta el jugo y salta más. Por eso le echamos la sal al final. Esto, un poquito de perejil, un poquito generoso de perejil, picadito. Bien. Media de copita, le vamos a poner peseto platino, un poquito media de platino, le vamos a poner media que tiene un sabor muy agradable. Y ahora sí, que tenéis aquí preparado la tapadera, para no darle opción, le bajamos un poquito los calamares. Y los tapamos. Ya, pues vamos. Ahora vamos a limpiar un poquito. Voy a quitar la tabla ahora para llevarla al fregadero mejor. Y aquí nos vamos a emplatar nuestro salmoncito. Ahora cuando ya esté hecho, que le falta un minutito, vamos limpiando un poquito con nuestro papel. Ahí. Fenómeno. Bien, cogeremos un plato de estos hermosos y un platito pequeño que le vamos a quitar la raspa. Vamos a quitar la raspa y la piel al salmón. Pero yo creo que ya... Bien, esta grasa es aceite de oliva y omega 3, o sea que está divino. Esa grasa está divina. Lo vamos a parar. Y los calamares, que ya están al ajillo, también los vamos... Bueno, vamos a dejar medio minutillo más, ¿sabes? Un poquito a vino, le vamos a dar medio minutillo más. Mientras, vamos preparando nuestro salmón, le vamos a quitar con ayuda de un tenedor mismo. Uy, se nos rompe, está revoltoso hoy el salmón, está revoltoso y se nos va a romper. Bueno, somos capaces de sacarlo así despacito, sin que se rompa. De todos modos, no importa mucho porque también lo vamos a romper nosotros ahora. Bien, esto ahí lo reservamos. Y ahora con la ayuda de este tenedor y este cuchillito, le vamos a cortar aquí un poquito. Bien, le vamos a quitar aquí. Le vamos a pinchar aquí. Y le vamos a quitar la piel, así. Doblando, como si estuviésemos liando espagueti. Bien. Bien. Bueno, los calamares los apagamos ya. También. Bien, que ya se están quejando de mucho. A ver cómo va. Ahí va, un fenómeno. Doradito, doradito. Muy rico. Bien. Seguimos quitándole la piel al salmón. La piel y la espina. Ahí, con paciencia, sin prisa, yo no sé por qué corremos, si no tenemos prisa ninguna. Si en mercado yo no lo quitan hasta las 2. Bien, pues abrimos aquí un poquito el salmón este, que lo hemos dejado jugosito.
no crudo, porque crudo no está muy allá, pero mira, al menos crudo no me gusta, aquí en sí, pero no, así, le quitamos la espina, que lo puedes estrobar para comer. Esto es otra forma fácil de comer salmón, salmón que nos ha vendido nuestro pescadero cantarín, Fran Contreras. Bueno, ahí, otra espinita, yo creo que lo vamos a dejar sin espina ninguna, porque después molesto. Bien, pues yo creo que lo podemos, mira, aquí tiene otra, tenemos que estar aquí, viene con nosotros, está con la manita aquí, y yo creo que ya podemos ponerlo así, cerradito. Y ahora los calamares se los vamos a poner por encima. Y va a ser un plato para acompañarlo, después le pondremos una ensaladita, unos cojollitos o algo así. De momento, nuestros calamares, que los vamos a echar por encima. Así, todo. Bien. Y ahora lo vamos a colocar un poquito, para que sea un plato bien completito. Esto está tierno, tierno. Hombre, no me lo pruebo ahora mismo por fatiga, pero vamos, está para probarlo y hartarse. Ahora ya a Rafa y yo le daremos buena cuenta de este platito de salmón a la plancha o a la sartén con calamares al ajillo. No lo había hecho nunca. Se me ha ocurrido cuando, mientras hablaba con el pescadero, he visto los calamares que tenía tan ternitos, digo, échame tres de eso para el salmón. Bien. Ya, pues nada, pues sin más me despido, yo no voy a poner este plato más nada. Con esto me despido, hasta la semana que viene, esperándola por aquí, ya, a disfrutar de nuestras temperaturas tan magníficas que tenemos. Venga, buenas tardes y gracias.